Una sanción de privación perpetua de libertad para Aniel Chao Navarro fue el fallo de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Popular Provincial por el delito de asesinato. Fue en enero de 2023 cuando el sancionado, quien se encontraba en libertad condicional, concibió la idea de apropiarse de las prendas de oro de Joylen de la Caridad Acosta Torriente, de solo 18 años y residente en el municipio Cienfueguero de Cruces, a quien golpeó y asfixió, carbonizando su cuerpo en un campo de caña para ocultar las pruebas del crimen. Por su conocimiento y coautoría en estos hechos graves y premeditados, Yarelkis Aguilar Duarte fue sancionada a 23 años de privación de libertad de acuerdo con el artículo 344, inciso G, del Código Penal vigente, tras considerarse su condición de ser una mujer enferma y no tener antecedentes en la comisión de ningún delito. Trazas de llamadas telefónicas de la víctima guiaron a los investigadores hasta los incriminados durante el proceso de instrucción policial que siguió las pistas de la venta de las joyas y los movimientos de los asesinos hasta la noche en que planearon incinerar el cadáver de la joven. 15 ciudadanos comparecieron en el juicio oral para ofrecer pruebas testificales, documentales y periciales, cumpliendo el debido proceso con totales garantías para los acusados y la víctima. La severidad de las penas por las que los sancionados pueden presentar recurso de casación se corresponde con las consecuencias de un hecho extremadamente lesivo para la sociedad al privar del bien más preciado a una joven, su vida, y a la familia de una hija de la que no pudieron siquiera identificar sus restos ni despedirse. Ismari Barcia, Notisur.